Ah. Sí. La historia principal robots, o Emil, que Pedro. Que hicieran A ver, necesito. Vamos a cerrar todo, necesito cerrar todo aquí. Ay, cerré algo que no debía. Upsis. Bueno, pero te lo busco. Ahora bueno, más de su manga, hombre. Ya te lo puedo buscar ahí en la aplicación. ¿Qué tal si le pongo en ultra? Se me muere la PC. No creo. No creo, sí. Es que no tendría sentido que se me muriera la PC. Nada más por eso. Está puesto. Oh, what the fuck? Ok, nueva partida, vamos a dejar la nueva partida. Prisión. Aquí vamos a poner el nuevo. Bueno, o sea, tengo ganas de jugar Little Nightmares desde hace un buen rato. Lo jugué hace mucho, prácticamente creo que lo conseguí el juego y lo jugué. Porque se me hacía interesante, se me hacía buen juego. Se me sigue haciendo buen juego. O sea, a día de hoy se me sigue haciendo muy buen juego. Creo que la narrativa principal del primer juego es bastante sólida hasta que deja de serlo en el segundo. Porque en el primero parece como que tiene un poco de sentido la historia. Pero luego ya en la que sigue, en el juego que sigue, la verdad es que pierde un chingo de significado en la historia del juego. Porque, ¿qué es la niña entonces? ¿Y para qué sirve? ¿O por qué tiene los poderes que tiene? También hay muchos detalles que pues simplemente no dicen en el segundo juego. Como que eso es pues un bucle temporal cerrado. Lo cual se me hace como. ¿Ah? Pues, básicamente significa que todo tiene que acabar sí o sí. De cierta forma. Pero independientemente de que sepas que va a acabar de cierta forma, no puedes hacer nada para evitarlo. Es lo que no me gusta de los de bucle cerrado.
porque todo lo que vayas a hacer va a acabar. Y no importa qué hagas, va a suceder. O sea, no puedes evitar lo que ya pasó. Eso es en sí lo que no me gusta, creo yo. Está muy bajo el volumen, ¿o qué chingados? O soy yo. De verdad que no escucho ni madre. No, no, quién sabe. Ahorita estaba checando eso, pero no, no. No entiendo. No se preocupen si no ven, yo tampoco veo. Se me olvida que el juego está en un plano 2.5. Ay, ¿puedo hacer esto? No me acordaba de esto. Pero decirme, maldita sea, decirme. Ay, latas. No veo muy bien, ¿qué pedo con eso? Por cierto, ¿cómo va mi computadora? Todo esto. ¿Sí lo está aguantando bien? Es que lo puse en ultra y tengo miedo de que se me muera la PC. No, pues parece que va bien. Es que en sí el juego no es pesado. De hecho, está bien optimizado. Lo cual me sorprende. La verdad me sorprende un chingo. Muchos indies no se toman la molestia de optimizarlos bien. Se me escucha la voz, por cierto. No me había puesto. Sí, sí se escucha. Chi, escucha. Chiche, oye bien. Okay. O sea, no, no, hola. Ajá. Oh, creo que estoy trepando. No. Oh, mi control acaba de morir. Ah, eso explica por qué no puedo moverle a nada. Oh, he vuelto. Gracias. Qué curioso, el juego no me estaba dejando ni siquiera avanzar. Ah, bueno, claro, no, no tenía UCIs.
la verdad es que es bastante rápido. Puedo correr así. Apretada puta. Digo, cerrada. Digo, matada. Hola, ¿qué onda, Mativo? Trepa chingado. Ahí está. ¿Cómo está, Rick? Yo, muy bien, más o bien. Chingo de bien, chingón. No, hombre, mira. Pero qué piernotas. Todo muertecito este güey. Ay, güey, sí está muertecito. A ver, carnal, yo creo que tú ya no ocupas esto. Oh, una piñata humana. Piñata, piñata. ¿Qué es esto? ¡Kiaco! ¿Qué es esto? Un hoyo. No es por aquí, yo sé que no es por aquí, pero... ¡Ay, qué bonito lo sabrás! ¿Jugará los DLC? Sí, los tengo. Ah. No estoy seguro de si me voy a poner a encontrar cada detallito. ¡Ay! Chale, apenas iba a decir que me iba a hacer una run sin muertes. ¡Ah! No puede ser. Thanks. Está guardado. Bueno, ya no podemos hacer la run sin muertes. ¡Oh, my God! Y ahora menos. Este juego me gusta mucho. Lo único que no me gusta... Ah, no mames, qué lejos me dejó. Lo único que no me gusta son las inconsistencias que hay en su historia. Una vez sale el 2, chingas a tu madre.
¿Por qué me odias, chinga? ¡Oh, me acabo de dar cuenta de que en la PlayStation 4 hay juegos más 18. ¡Wow! ¿Y qué harás ahora con ese conocimiento? ¿De qué me sirve guardar esa pinche flamita si no me va a ayudar a guardar? No puede ser. A ver, aguántenme. Oh, gracias. ¿Qué decías del Little 2? Me gusta mucho el 1 y el 2. Pero no me gusta la inconsistencia de la historia del 2. Sea, estas historias de bucle de tiempo cerrado, pues siempre son respecto a algo que va a ocurrir inevitablemente, pero pues si sabes que va a ocurrir, entonces ¿por qué no lo evitas? No es que sea inevitable, solo la historia dicta que así tiene que ser. Pero se puede evitar, o sea. Nice. Mira, Dolphin Dolphin Carcelero. Nice. ¿Cómo extraño escuchar las canciones de Natch? No sé ni siquiera para qué hago eso, si de todas maneras no es lo que me guarda el juego. Lo acabo de descubrir. A ver, creo que aquí había algo, atrás. Sí, a huevo, gracias. Tengo la curiosidad de ver aquí. Mira el chuchu. Look at the chuchu. Look at the chuchu, motherfucker. Look at the chuchu. Me va a atropellar. Me atropelló, banda. Me dolió. Chica tu madre, güey. Me gustan mucho las animaciones, eso sí. Muy buenas. Jala otra vez y ya vuelve a electrocutar esa madre. Descansó.
Se muere la niña, se me muere. Había olvidado esto. Ron, motherfucker, Ron. Ay, shit, ¿qué pedo con eso? ¿Qué hay acá? ¡Es un gnomo! Cuando juegues el 2, te diré dónde están los coleccionables, sombreros. Ese fíjate que no lo puedo jugar. No tengo el 2. Pero sí también están mis planes conseguirlo. Lo voy a agarrar nomás porque se ve bien bonita la animación cuando los abraza. No recordaba que me podía matar así. De verdad que no me acordaba de eso. ¿Hola? Ah, oh, wow, grande. Solo quiero darle un pinche abrazo al gnomo, pues. Sobreviví. ¿Qué estás viendo, amiguito? ¿Tus familiares? No te preocupes, amiguito. En este juego también hay algunos sombreros, pero tienes que hacer unas cosas antes. A ver si me indica dónde yo tal vez los pueda conseguir. Por si quieres saber cómo se consiguen buscarlos en YouTube, bueno. ¡No! Estoy idiota, pensé que... Era el usual, salta hacia arriba, güey. ¿Dónde estaba? Ah, acá está. Guácala, que se escucha así. ¿Qué se escucha así? ¿Qué porquería es esa? Oh, what the fuck. Ayuda. What? 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 ¿Cómo que? Nice. No me acuerdo cómo se tiran cosas. Hay que hacer unas cosas previas. No son que estén por ahí escondidos por el juego. Oh my god. Es el hombre ciego.
¿Cómo le ponemos a este jefe? Es el... Es el Watchmen. Oh, pues aguanta tantito. Desde ahí ya con hambre, no, hombre. Se me va a morir, anda. Daredevil. No está mal, no está mal el nombre. No está mal el nombre, pero le falta toque cómico. Le voy a poner el guachaperros. Eso es. Muerde el cebo. Ah, espera, yo lo tengo que poner. Gracias, buen samaritano. No le puedo ver la cara. Muchas gracias, buen niño. Que Dios te lo pague y te lo bendiga. Me voy. Pancito. Me dio un pancito, Indeed. Un pancito para mi pancita. A la madre. Oye, este juego está muy rápido. Uf. 4, me olvidé de eso. Guarda, aunque no sirve para guardar, pero sepa la ñonga para que ese chingo no sirve. ¡Oh! Déjame chequear cómo se consiguen los sombreros. A ver. Ya vuelvo, sobres. ¡Chingado! ¡Me devuelve mucho, güey! ¡Es mucho! Ya no, mames, me dejó a 2 kilómetros del lugar donde me morí. No. Ah. Esas lámparas son coleccionables al igual que las muñecas. Oh. Me llama la chingada. Ron, 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 ron. Ron, 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 ron. Dumbledore. Y... allá. ¡Yes! ¡No! ¿Por qué eres idiota? Le piqué dos veces al saltar, güey. Yo me había agarrado y mi mente dijo, sí, otra vez.
juego me parece bonito que te cagas, ¿eh? Bonito, bonito. Vicioso. O sea, los diseños de personajes y todo eso se me hacen muy, muy bonitos. Oh my god, casi suelto la pendejada que me iba a ayudar a salvarme. Ajá, oh, vaya. Por si acaso nomás, llegar hasta arriba. Solo me aparecen puros videos del 2. Se me hace a mí que en el 1 no hay sombreros, en sí ocultos, sino más bien es por coleccionables. What the fuck? Ok, bueno, pues eso no lo puedo girar. Nice. Ah, no, 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 ya entendí, ya entendí. Ve para acá. Oh, yes. Ábrete, sésamo. No. Sandwich. What? ¿Por qué no me deja? Don't get it. Okay. Se ve un carajo. ¡Auxilio! El 2, hasta donde tengo entendido, es una precuela del 1, Simón. Sí, el 2 es una precuela del 1. ¿Dónde fuiste, maldito enano? Ya te di un abrazo, güey. Te di un abrazo, ayúdame, manito. Simpéame. Y te digo, esta porquería. Pero este no es el mismo nudo que ya habíamos visto antes. I don't get it. Y ahora vamos aquí. Oh my god. Oh. Se cayó. Ay, mamá. Uy, uy, qué pendejo. Los coleccionables también son los gnomos.
Sí, bueno, los colisionadores también son los gnomos, pero también hay, ahí sí hay sombreros como tal. Ron, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh, oh, sube, trepa. What the fuck, fue ese salto. El 2, ¿qué más había? No me acuerdo. O sea, no lo jugué. El 2 no lo he jugado. No me acuerdo qué hay. O sea, me gusta más que el 1. Y pues, el hombre de la televisión, de esto waifu de Little Nightmares 2, el buen Slenderman. Aquí encontraremos una revelación muy grande. Su pinche madre, cómo corrió. Ah, ya me acordé. Lo cual no tiene sentido en absoluto porque ese güey, pues, no, ni de pedo podría haber cabido por ahí. Por ahí abajo, pero bueno. ¿A quién le importa? Detalles. Detalles, detalles, problemas, problemas. Siempre hablan por problemas. ¿Por qué nunca hablan por, no sé, saludar? ¿Dónde vas, puñetas? Déjame darte amor. Nos enseña al niño durmiendo. Nos enseña a los gnomos. Nos enseña comida. Nos enseña la casa. Nos enseña el cristal. Nos enseña nada. Y si te hago un pequeño spoiler de quién es el Slenderman. Simón, ya sé quién es el Slenderman. Nos enseña el espejo. No nos enseña nada. ¿Y ahora? Nos sigue enseñando el espejo. Porque chingue tu madre espejo. Una señora cosiendo. Un abrazo al gnomito. Y viene siguiendo, me sigue, me sigue, me sigue. Auxilio, me sigue, me persigue un acosador. Me dio un abrazo y me está siguiendo. Son como los güeyes de las combes, los que les das un abrazo y dicen: no, 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 esta waifu es mía, carnal. Esta es mía, me dio un abrazo, me ama, nos vamos a casar. Perdón si ofendo a alguien, pero al chile, lo siento, güey, lo siento, me desespera mucho esa gente. What the fuck? ¿Qué ocupa una llave? A ver, amigo. El otro día también vi la frase más mamadora que pude haber visto en un Insta, güey. Soy el hombre que se atreve a decir lo que tú no puedes. Yo me quedé como mamoncito. Y era de alguien que yo conocía
Esas son mamadas. Porque claramente pude decir cosas que él no podía. Que porque es que se ve mal, es que son amigos, es que yo soy como de huevos. Atente a tus principios, maldito. Atente a tus principios y vas a andar de mamador. Ok, no es por aquí. No, si es por aquí. No, no es por aquí. What the fuck, hay un colgado ahí. No llego. ¿Será que acaso no puedo? Lo puedo empujar. Por eso cuando leí ese Instagram de soy el hombre que puede decir lo que tú no puedes, fue como de ja, este mamador. Te digo una frase inspiradora: el que medio respira, medio vive. Narrador de Biomutant. Chale, güey. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Porque no me deja devolver esta cosa acá. ¡No mames! ¿Qué es esto? ¿Qué hitbox tan culero tiene la maleta? Así es que chingue su madre si puedo desde aquí. Pues no, no puedo. Yo solamente me quedé con ese perfil de Insta de que, güey, soy un mediocre. Eso fue lo que entendí. No diré quién era, no diré quién era. Ni me ve la persona, me conoce, pero ni me ve. Así que... Formaba parte de un grupo de mamadores, así que... Para mí tiene sentido. Holy shit, me dio un madrazo. Oh, Dios mío, casi se cae. Aunque no creo... No, creo que no se puede caer porque es el borde del mapa. En teoría funciona como para decirte, güey, este es el límite de lo que puedes ver. ¡Ah, mira, si sí se lanzan! ¡Vaya! Me lo llevo. Ya no suena, no. Vivo engañado. Qué pinche puntería, cabroncísima banda. Ah, no, otra vez. Oh my god, aguanta un poco, chinga. Aguanta un poco, solamente come algo. Lo comes al rato, pues. Lo comes al rato, chinga.
Uva Long Beach. Una carnita. Chao, chao. Delicious. Me secuestraron, banda. Auxilio. Es una trampa. It's a trap. Oh, no me acordaba que tenía que moverme yo. Nice, thank you. Arigato gozaimasu. A ver, niño, te voy a utilizar como ruta de escape. Pero ¿sabes qué? Te haré un favor cuando acabe de usarte. Simulador de Latinoamérica. Cuando te acabe de usar, te voy a hacer un favor, niño. Te diré el consejo más importante de tu vida. No creas en las mentiras de la gente fitness. Ah, chingas a tu madre. Excepto en el Isaac, ese güey es buen pedo. Y no me ha mentido hasta ahorita. No, chingas a tu mano. Ron. Ajá. Yo. No sé qué más sigue. What the fuck, ¿dónde estoy? ¿Cómo ve? ¿Puedo por acá? Ah, es por aquí. Por acá, por acá. Trap. What? Escurridiza. ¡Oh! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Cuál es mi dulce fab? ¿Cuál es mi dulce fab? Ya sé. Es mi dulce favorito. Es un dulce de arroz japonés.
Okay, no hay nada. Onigiri, creo que sea. No, 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 eso no es un dulce, eso es una comida. No, el dulce de arroz que yo decía es literal, es un dulce como con sabor a vainilla. Es un dulce con sabor a vainilla. Que tiene un envoltorio que se puede comer. El envoltorio está hecho como de papel de arroz. Oh, que la chingada. El mío son las choquirrojas. Las choquirrojas son las que tienen este. ¿Cómo se llama? La parte de abajo de chocolate, ¿verdad? ¡Oye! ¡Quítate, niño! También ese monstruo creo que no lo vuelven a tocar en todo el juego. Pero se me hacía interesante. Y desafortunadamente no lo vuelven a tocar, digo. Y sí. Sí, el tiburón. Oh my fucking god. La cagué. Ya la cagué. Ya la cagué. Ajá. Oh my god. ¿Sabes? Me resulta muy curioso de madre el juego, más que nada porque. Porque luego te demuestran que son máscaras lo que están usando todos estos monstruos. No el gnomo. Entonces, ¿cuál es el sentido de que lleven todas estas máscaras? Tan deformes. O sea, se supone que el punto es como que. Como que el güey. Bueno, prácticamente. Todos son. Son como monstruos, están mutados por algo, no sé qué pedo. Pero tienen máscaras, es lo que no me cuadra, o sea, es como de what the fuck, entonces. ¿Por qué quieres tener una máscara horrible si estás viéndote mutado de todas maneras? Shut the fuck up, bitch. Tengo donde te quiero, vieja de las greñas.
Ahora hay que llegar arriba. ¿Cómo llegamos arriba? Ay, pues así llegamos arriba, no, hombre. Soy Pedro, la mamada, mijo. La mamada, mijo. Ay, pendejo. Hola. What the fuck? Se cansó, se rindió, le ganamos. Ha canjeado hidratación y estira. Ahí voy. Déjame entrar puesto madre. Y me hidrato y estiro. A la madre. Como que un chico chaval. Agua. Ah, Dios mío. Bueno, a ver. Ahora sí me procedo a estirar. ¡Pinche madre! No, qué rico. Un estiradito, un estronadito así ya. ¿Qué va a pasar? ¡Auxilio! ¿Me maté? No me maté. What the fuck? Okay. Interesante saber que no me maté con eso. Curioso entender que no me maté con eso. Voy a comer, vaya a comer, vaya a comer. No hay peor mente que la que no se alimenta. Oh, me lleva la chingada. Y así es como me partí las piernas, pequeño Timmy. Todo era una pesadilla, todo fue una pequeña pesadilla, vaya. Qué curioso haber tomado una pequeña siesta aquí,
en el mismo cuarto en donde soñé que me moría. Ramazoca. Holy moly. Holy moly, 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 pumpkin. Holy moly, holy moly, pumpkin. Qué gancho, qué gancho. Oh my god, the guy is you, you, you. Ya sabes, güey, ¿para qué te haces pendejo? Exactamente, váyase, largo, fuera. Exacto, exacto, fuera. Facilito, perra. Yeah.
Ron, Ron, motherfucker, Ron. Au. Ah, facilito. Ron. Oh. Yes. Ven acá, perra. Jaja, ja, facilito, vamos para acá. Ah. Y sí. Muerte de la victoria. Muerte de la victoria, dije. Muerte de la victoria. ¿Por qué no me muero? Ahí está. A ver, vamos allá. What the fuck? ¿Qué me falta? Hola. ¿Qué hay? ¿Acaso? Oh, mira, esto no lo había visto, no me acordaba de esto. Ve para allá, ándale, ve para allá. No seas tímido, no seas tímido. No seas tímido, muchacho, no seas tímido. Que la morrita le va a decir que sí, hombre. Ah. Chris Roth. Tengo una nueva propuesta de amistad en Facebook. What the fuck? En timing, ¿qué pedo? ¿Qué es esa perra mamada, güey? ¿Qué es esa perra mamada? ¿Qué clase de timing es ese? O sea, abrí la puerta y tan pronto la abrí fue como de... ¡Ah, sí! La puerta. Deja de hacer eso. Oh. Uf. No te sueltes. Es que qué estupidez, güey. Me mandó a chingar a mi madre nomás porque sí. ¡No puede ser! ¡Ah! Son un montón de casualidades, güey. Vaya, qué conveniente haberme dormido en este pequeño pedazo de cubículo.
Pero qué pesadilla más rara. Me pregunto si habrá sido premonitorio. Probablemente sí fue un premonitorio. Qué alegría haberme sabido de antemano, ¿no? Benditos sean mis sueños y sus propiedades hiperrealistas en el futurismo avanzado. ¿Qué pasó? Que me morí dos veces, una por casualidad y la otra también. ¡Oh my god! ¡Auxilio! A ver, van a hacer la misma rutina. Adiós, brazos. ¿Qué onda, manita? Ron. ¿Alguien pudo ver cómo...? O sea, me dio mucho miedo cómo el brazo se seguía moviendo después de que estaba cortado. Me dio mucha cosa, de verdad. Fue como, what the fuck. ¿Cómo, por qué te sigues moviendo? ¿Qué hora es? What time is it? 11:50. Creí que tal vez me lo podría acabar todo de putazo, pero no creo. O sea, apenas acaba de llegar a The Mow, así que... ¡Mi gancho! ¡Ah! Ya no se va a poder hacer la paja. Ay, yo creo que la paja no es el mayor de sus problemas. Ya no va a poder jugar a ser Spider-Man, güey. Eso sí me duele. Como ahorita salió la última película, no, hombre. Ya... Qué coraje, güey, ¿no? Ya no puede ser fan de Spider-Man, güey. Los hermanos cochineros. Indeed, los hermanos cochineros, bien ahí. ¡Oh, my God! ¿Tienes hambre, niña? ¡Pero no hagas lo que creo que voy a hacer! ¡No! ¡Recurras a ser Shrek! ¡Por favor, no! ¡No seas Shrek! ¡No! También, esta rata aguanta mucho, güey. Le aplanó la cabeza en la trampa. Por cierto, si lo que dicen las teorías de que, pues, la niña esta, ni me acuerdo cómo se llama, así de poco me importa porque es una gran mamona. Nos comimos una rata. Lo que dicen las teorías respecto a esta morra, si lo que dicen las teorías son de verdad, entonces, ¿qué se supone que saca de habilidades? O sea, la teoría dice que las habilidades que ella consigue, pues las puede reproducir, o sea, las consigue comiendo. Ah, Six. Las consigue, consumiendo o así. Pero pues uno,
Entonces, ¿no conseguiría también habilidades de rata? ¿No se convertiría entonces en la niña rata? ¿O en la niña pan, o en la niña carne, o yo qué sé? Estos güeyes me dan mucho miedo. Si las consigues matando al jefe final. O sea, es que sí, pero no sé. Se siente muy Deus Ex, no sé. O sea, porque el punto de... ¿Cuál es el punto entonces? ¿Cómo ves que puede conseguir habilidades? Si ya las podía conseguir, ¿cómo es que no las conseguía antes? Oh my god, de mío. ¿Cómo me vas a ver? ¿Cómo me vas a ver? ¿Cómo me vas a ver? ¡Estoy atrás de una puta caja! ¿What? Me mete adentro del pescado. Para que sepa más chido. Sabe menos a pescado. Sabe menos a pescado y más a niño. No tengo idea de cómo me vio ahora, pero... Tome eso. Su puta madre. ¿Quiere más, cabrón? ¿Quiere más? Tenga. Órale. A mí no me puedes partir la madre, güey. Creo que, eso sí, creo que el güey me puede aventar cosas. Tenías que agacharte. ¿Me tengo que agachar? ¿Agachar? ¿Dónde? Abraza al gnomo. Abrazo al gnomo. ¿Pero dónde? ¿No está ahí el gnomo? Todavía no está. ¿A quién no se le antojaría tener un baño así? De que al lado del mismísimo, de tu mismísima pareja, güey. ¿O será que requiere un baño por nalga? Oh, la luz. Oh, oh. No, ahorita cuando te vio detrás de la caja. Ah.
O oh, muchísimas gracias por el follow XDXDXDXD. Wow. Qué nombre más spameable. Me había olvidado de ese güey. Hay un güey ahí. Estoy perdido. ¿Qué tengo que hacer? A ver. Creo que la cagué. ¡Oh, my God! ¡No es cierto! ¡No me jodas! Hola, XD. ¿Conoces el chiste de 10 más 10? A ver. Cuénteme el chiste de 10 más 10. Sorpréndeme. Ajá, ya la cagué. A ver, ¿qué tanto me estás poniendo? Escóndete bajo su cama. Gracias por el apoyo, Elan QB17. ¿Cuántos 10 más 10? A ver, cuéntame el chiste, estoy escuchando. Muchas gracias por el follow. Espera un momento, ¿ya llegamos a los 100 follows? ¿What? Ahorita checo, ¿no? No me acuerdo si ya llegamos a los 100 follows. Creo que ya llegamos a los 100 follows. Yo estaba pensando, ¿haré algo especial al llegar a los 100 follows? ¿Cuándo? Pues consiga trabajo. Porque no hay dinero. A ver. Me falta. Abusar de este cuerpo. ¡Chingar tu madre, gordito! ¡Despiértate! ¿Cómo que no sonó? ¡Esa madre suena! ¿Cómo que no sonó? ¡Su pinche madre! ¡Tiene el sueño más pesado que he visto, güey! 20. Mi pollo en tu frente. No sé, güey. No. No sé, güey. No me... Oh. No, tú no has visto nada, güey. Huevos. Huevos, dije. Pártale su madre. Mi polla en tu frente. ¿Dónde está la llave? Easy, motherfucker. Facilito. Oh my God. Hijo de puta. Me cansó el cabrón. Hay un jabón, what the fuck. No había visto el jabón. Ay, banda, me agaché por el jabón. Ya saben lo que significa. Exactamente. Es hora de que todos me aplaudan porque me agaché por el jabón. Eso significa.
¿Te vamos por aquí? ¿Puedo trepar por aquí? Sí, puedo trepar por aquí. What the fuck. Se rompe. ¿Qué tengo que hacer? No me acuerdo qué tengo que hacer aquí. ¡Ya vi dónde tengo que ir! ¡Oh, my God! Ok, bueno. Me rompí las piernas. Sí, sí. Sí, muy bien, Six. Todo era un sueño. Bien ahí. Qué bueno que todo era un sueño, ¿verdad? Ja, ja, ja. Todo es un sueño. Todo es parte de crecer, TV. Todo es parte de dejarse llevar por los pinches gordos. ¡Muévete a la chingada! Corre. Corre. Corre, pequeño niño, corre, que si no los gordos te van a tasajear. No me ve, no me ve. Los diseños de estos güeyes me gustan mucho, se ven muy grotescos. Nice. ¿Fue a cagar de caso? ¡Gnomo! ¡Ah! ¡Te caché, puerco! Me snipearon. Por favor, no, por favor, no. ¡Oh! ¡Grande! ¡Grande! ¡Qué bueno que son ciegos! Si te quedas quieto, no te verán. ¿Quieren que lo demuestre? ¿Lo demuestro también vos? ¡Rampa de macarrón! ¡Eso es! ¡Eso es! Busca carne por allá. A mí no me veas. ¿Otra vez ustedes? ¿Cómo chingan, pues? Weasley, Ron Weasley, Ron Weasley. Ni idea, no salieron ahora los dos, ¿qué pedo? Oh, ya entendí. Oh, espera, ya entendí. Yo entendí todavía más. Te snipearon. ¿Cómo que te snipearon? ¿Estás jugando Call of Duty? Extraño jugar Call of Duty, banda. Le estaba diciendo a una amiga el otro día que, Call of Duty necesita estar en nuestras manos otra vez.
Muchos te odian, pero yo te amo. No me refiero a los nuevos Call of Duty, no me gustan los nuevos Call of Duty. Pero por ejemplo, el Black Ops 1, el Black Ops 2 y el Black Ops 3, para mí, son gold. Ahí. Mira, la muñeca. Listo. Aquí hay una rata. La gata se murió. Un pequeño renacuajo, banda. Auxilio, lo mataron. Se murió de frío. Está todo tieso. Ayúdenlo. No tengo idea de cómo se supone que se cae, si es un gancho. Pero bueno. O sea, es una broma que cuando te mueres por caída, dices, me snipearon. Ah, ya. Me snipearon, indeed. Para que no se vea meco, ¿verdad? Sí. Oh, what the fuck, con los pinches hitbox. ¡Pinche juego raro! ¡Pinches hitbox mal hechos a la verga! El juego me gusta y todo, pero no me he dado cuenta de lo mucho que falla en cuanto a hitbox, güey, ¿eh? Para hacer algo tan importante, simplemente falla. Falla un chingo. Neta, tres pedazos de jamón enormes para crear tres choricitos, no me chingues. ¿Qué máquina tan deficiente? Con razón se están muriendo de hambre. Sí, ¿verdad? Lo puedes ver en la cara de esos güeyes. Que se están obviamente muriendo de hambre. ¿Qué les ven? Están buscando comida desesperadamente, güey. Eso es lo que están haciendo. Que sean gordos no significa que nos estén muriendo de hambre. Y esa es una verdad muy cierta. What the fuck? Me hace falta una llave. ¿Qué veo? Un rival. Oh, hello, ¿qué onda, Kikin? Por fin puedo verte, papu. ¡Oh my god! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Me lleva la chingada. Ah, Dolphin Dave. Pinches anuncios. Lo siento, Kikin. De algo tengo que sobrevivir, güey. Perdón por el anuncio, Kikin, pero pues de algo tengo que sobrevivir. Tres anuncios a la verga por mí comes, perro. Al chile sí, por ti como. Wait, what? Oh, what? No hay salida. A mí no me aparece ninguno. Curioso, ¿será que Matibu acaso está utilizando Adlock?
y por eso no le sale mi publicidad. Es por eso por lo que no puedo comer. ¿Son esas acaso las razones de por qué no me puedo echar un changuichito? What the fuck? Oh my god. Oh my matibu, le digo, me dice. Que le digo que me dice. Nice. Oh, oh, oh. Salte, maldita sea. ¡No! ¡Agarra la pinche llave! ¡Agarra la puta llave! ¡Y sí! ¡Agarra la llave, estúpida! ¡Yo soy legal! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Abre la pinche puerta! ¡Rápido! ¡Vámonos a la ñonga! Nice, qué bueno que sí es legal, ¿eh? Me dolería que fuese ilegal. No, no, no. Diría de que... ¡No! Ok, está bien. Yo comprendo. Nadie me quiere dar para un sándwich. Para un lunch. La verdad no sé qué significa el hecho de que te hayan puesto tres anuncios, Kike, pero what the fuck. Ah, pues es que como llegaste, probablemente te detectó y dijo de que, oye, este güey es nuevo, déjale, pongo anuncios. Lo que no sé es por qué te pondría tres anuncios de putazo. Ahí están los dos brothers. Uy, por aquí no. Estoy bloqueado. Ah, por aquí también estoy bloqueado, no me chingues. Por aquí no. Run, motherfucker. ¡Au, au! ¡Mis pies! ¡Estoy pisando vidrio roto! ¡Auxilio! ¡Levántate! ¡Muévete, idiota! ¡No! ¡No me jodas! ¡No mames que no me vio! ¡Y sí! Ahí sí. Facilito, perra. Son de brazo corto. Perdón por no darte de comer. Pero sí te puedo dar una hidratación. Muchas gracias por la hidratación, por cierto. A ver. Hidratación, agüita. Ah. Sabroso. Se la pellizcaron.
Idiotas. Ajá, ese güey. ¡Ay, what the fuck! Man, casi. Oh, what the fuck. Por favor, no, no me chingues. No. De alguna manera sobreviví a eso, pero no a los gordos, no a mi propia suerte. Qué mentira, qué estúpido. Holy shit. Anger management. Anger management. Fuck. Ah, perdón. ¡Quédate! ¡No! Me acabo de soltar. ¡Idiota! ¡Seré idiota! ¡Seré idiota! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Está muy cerquita ahora! Dolphin Dive. Uy, güey, ese vato casi me snipea. Ah, facilito, perra. What the fuck? ¿Malditos enfermos? Sí lo eres, pero así te queremos. Gracias. Gracias, güey. Supongo. Me acuerdo, a todo esto no me acuerdo yo. ¿A los gordos los matamos? ¿O no? No me acuerdo, la verdad. Oh. I found a secret. Oh shit. Ya, güey, deja de temblar. Ya prendí fueguito. Mira, vente. Vente, mira, te voy a poner al lado del fueguito para que no tengas frío. De nada. No me copies, cabrón. Deja de estar saltando. Creo que no. Ah. La verdadera pregunta es, ¿me podré tirar desde aquí? ¡Sí puedo! Tengo la duda de qué pasaría si salto desde aquí arriba. Probablemente me mate, pero... a saber. ¿What the fuck? ¿Qué fue eso? What? ¿De repente cambió la iluminación del juego muy drásticamente? Qué raro. Oh my god. Oh, qué bueno que me dormí aquí justo antes de saltar. Vaya, qué curioso que todo haya sido una pequeña pesadilla. Mira nada más, cuánta gente viene a visitarme. Dios mío, pero cuánta gente está llegando. Está llegando mucha gente, banda. Está llegando mucha gente. La realidad es que son los supervivientes de una raza alienígena de hombres bola.
Créanme, los he visto incluso en el día de hoy. Los jugadores de LOL. Yo soy un jugador de LOL. Yo juego LOL. Pero en ti se ve bien. Siento que me va a saltar alguna mamada así. Espérate. Ah, what? Wait a second. ¿Eso significa que ya vamos en esta parte? ¿Ya vamos en la parte esta de la gente esta? ¿Neta? A ver, venga. Este juego vuela, güey. Lo curioso es que te tisea bien cabrón con lo que van a venir siendo los mini jefes o jefes, por así decirlo. Y el que más tiempo de preparación tiene uno es el ¿cómo se llama? El handyman. Ay, güey. Es el handyman y al final pues lo terminas, te lo terminas empinando pues sencillo. Casi como que no tiene mucho chiste que lo divulguen tanto y luego te lo empinas de una manera muy sencilla. Dorime Amenoa Amenoteo Amenotorime Amenotorime. Torime a te. ¿Puedo aventarles algo? Déjame arrojarles algo, maldita sea, por favor. Estás prácticamente en el final del juego. ¡Sí! No me acordaba de eso. Pues yo creo que lo acabamos y dejamos el stream, ¿eh? Aunque todo esto, no me acuerdo de si ya lo había streameado o no. ¡Atrás! ¡Cefalópodo de dos patas! ¡Ese güey es un cetáceo, güey! ¡Mira! ¡Mira! ¡No, no, no! Si no escribo es porque ando viciando al Fable. Dale, dale tú, dale al Fable. ¿Lo vas a streamear, Kiki, en el Fable? Señora, ahí tiene un chingo en su plato. Cábeselo de su pinche plato. Y ahorita me viene a buscar a mí. Había una señora en un balcón. Simón. No había una señora. Había la señora. Ahí, güey. Otro gnomo. Déjame abrazarte, cabrón. Ay, qué bonito estás. Listo. Te chingaste. De hecho, no comprendo por qué estoy jalando esta cosa. No, no me sirve de nada. Puedo simplemente hacer esto. A ver, ¿qué pasa si te lo aviento? Le valió madre. A lo suyo, a lo suyo. También es tu pinche plato, chinga. No, me lleva la puta madre. A lo mejor, y si lo streameo. Dale, dale. Fable nunca lo he jugado, pero Pacheco me ha dicho que está chidito. Puta madre. ¡Ah! ¡Estoy atorado!
¿De dónde reaparece la comida? What the fuck? ¡Ah! ¡No me jodas! ¡Oh! ¡Me tragó el culero! Ayer lo streameé un poco, pero quiero seguir streameándolo porque me está gustando mucho. Dale, dale. Oh shit. What the fuck? ¡Súbeme! ¡Súbeme, cabrón! Porque estoy bugueado, what the fuck. Ok, bueno. Dele, Kikin, usted streamelo. No le tenga miedo al éxito. Aquí no veo nada. Dale, Quinto. Tú streamea lo que se te antoje, güey. Si te gusta lo que tú streameas, la demás gente va a decir: ah, se ve chido, porque le está gustando lo que está haciendo. Me lleva la chingada. No agarré, güey, lo chinga. Oh, vaya. Qué curiosa pesadilla. Todo era muy igual a esto. Curiosamente, moría. Pero bueno, fue solo una pesadilla, ¿no es así? Auxilio. ¡Ayuda! ¡Oh, huevo! ¡Ay, güey! ¡Ven acá! ¡Uy, cabrón! ¡Pero vuela, güey! ¡Vuela! ¡Vuela la chingada! ¡Vuela! ¡Huele el hijo de su pinche madre! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Shit! ¡Shame on you, motherfucker! ¡Shame on you! ¡Oh! ¡No! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ah! No me jodas. Pero qué curioso sueño. Ahora, aparte de que fue un sueño, desperté parado. Qué curioso, ¿no lo creen? Curioso indeed. Oh my god. No veo nada. Oh. Oh my god. No. Oh. No se abre. Usted, ayuda. Me vio el ojete. Auxilio, me vio el ojete mío. Excelente. Qué bueno que es bruto el cabrón.
bueno pa' chingar el culero. Su pinche madre, el espejo más débil de la historia, banda, ni le pegué fuerte. Pero, ¿y esto qué quiere decir, güey? O sea, ¿era un espejo de doble vista? Mientras alguien estaba aquí en el baño haciendo sus necesidades, había otra persona del otro lado, tocándose. Digo, hay un rollo de papel y todo. O sea, qué asco, güey. O sea, cada quien sus gustos, ¿no? Con lo que se quiera, pues... auto... con placer. Cada quien sus gustos raros de cómo se quieren autocomplacer, ¿verdad? Pero... me vio, me tiene que ver, ¿no? ¡Oh, my God! ¡Oh! 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 ¡Auxilio! No, me agarró. Chingado. De verdad, cada quien sus gustos de cómo se quiere autocomplacer, pero pues... como que curiosa decisión, ¿no? Con la gente toda así. ¡Córrele, córrele! ¡Quiere cagar! ¡Quiere cagar! Se va, el güey se va. Nice. ¡Vamos a meter más fuerza! ¡Uah! Estoy mamadísimo. Ya te digo, o sea, curiosa decisión la de querer autocomplacerte a ti mismo en un lugar así. ¿Qué estarías viendo que fuera tan... delicioso para esa persona que dijera, no hombre, sí, aquí mero? O sea, y es que en sí es pues para una persona importante, vaya, es algo del barco. Oh my God, no me jodas, me falta la muñeca. Chingas tu madre, ya no puedo. Ah, aunque tal vez sí necesitaba nada más hacer esto. ¡No, ya no puedo, chingado! ¡No, de verdad, ya no puedo! ¡No me... no me vengas con mamadas! ¿Tú le pusiste ese bote con agua en la mano? Perfecto, harás que se orine. ¿Has pensado en a quién le toca limpiar toda esa porquería? Probablemente a ti, mi pequeño amigo Nobu. Probablemente a ti. Pues... perdimos un poquito. Me tengo que ir a hacer tarea. Vaya a hacer tarea. Sea responsable. ¡Oh, my God! ¡Su pinche madre! Pero qué pedazo de gordo están hechos, ¿eh? ¿Y por qué ahora tienen tanto interés en mí? Ahorita están muy enfocados en su pinche comida. Enfóquense en la comida, gordo. Me muero de cansancio. Oh. Y sí, a la primera, no hombre. Nos vemos en el próximo directo sobres. ¿Y este no es el sombrero del vato de los brazos?
No te preocupes, Matibu, que te vaya bien. Buena suerte con la tarea. ¡Auxilio! ¡Me ahogo! ¡Me intoxiqué! ¡Me entró un poco de sebo en la nariz! Ok, entonces no son efectos, sí realmente estamos cambiando el... la luz. ¡Ay, pendejo! Eso, vamos, toma la salchicha. ¡Six! ¡Eres una mierda! O sea, ya desde el primer juego estaba claro que Six era una mierda. Y con el segundo nombre ya quedó más mierda que nunca, Si ya era un trozo de truño, ahora lo es más. Te agarramos a ti y te hacemos así, ira, así. ¡Wupau! Chingado. ¡Wupau! Cuénteme un momento. Estoy haciendo unas cosillas. Aguántenme un poco. Ténganme patience. Subimos. Y estamos a punto de acabarlo, Ya estamos bastante cerca, la verdad. Cookies, mis galletas. Mis cookies en crema. La madre, por alguna razón estoy todo tenso de los hombros. Ok, no hay nada que pueda agarrar. Un ojo como observándonos. Me pregunto, ¿cómo se verá la mujer esta? O sea, yo vi una pintura y me pregunto si siquiera será algo de ella. Yo sepa, esta mujer tiene también la cara deformada. Uy, 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 uy. Ok, ya basta. ¡Muy saltarín! No mames, no me había fijado en eso. No me había fijado que no me habían dado el logro. ¿Se empezó a atorar? Ok. Se desincronizó verticalmente, al parecer, mi computadora con el juego.
Tengo una duda, ¿cuánto me falta de logros? ¿Cuánto me falta de logros de este juego? La bondad será tu ruina. Me faltan 3 gnomos. Duro de pelar. No estás solo. ¿Qué hay de nuevo? ¿Hay alguien ahí fuera? ¡Ay! ¡Me faltan un chingo de logros! Demasiados logros. Pensé que ya estaba cerca de acabarlo y pues no, vieras que no. Huevos. Masticas, piensas, ríes, dices, prestas. Para la orquesta. Perdón por decir tanta mamá. Se me está cansando la niña. Se cansa la niña. Holy shit. Grande. Oh my god. Y sí. Descansa, descansa. Que te mueres. Si no descansas, te mueres. Perdón, me gusta mucho esa escena de Malcolm. Oh, Dios mío, cómo amo esa escena, güey. Es donde Dewey le está pidiendo a Lois el juguete ese. Porque en su imaginación el juguete le está hablando y le dice: oh, Dewey, todos tus amigos ya me compraron. Solo faltas tú. Hay un secreto que no quería decirte, pero si no me compras, te mueres. Me da un chingo de risa, güey. Hemos conseguido la mayor debilidad de esta morra. Tu rostro. Rápido, güey. El niño despierta. Rapidín, rapidín, rapidín. Ahí viene la muerte. Rapidín, rapidín, rapidín. Ahí viene la parca. Rapidín, rapidín, rapidín. Está bien, y sí. Se acabó la luz. Que de hecho no tengo ni idea de para qué quiere decir la luz. O quién está provocándome la luz. ¿Cuántos más, puta madre? Ah, ya no siguió. A ver, morrita, te voy a dar una mordida en los cachetes. Para que te vayas alivianando. Allá voy.
voy a darte una mordida así bien bonita y la vas a sentir bonito en el cuello. Vas a sentir calientito. Y te va a gustar. Te lo juro. De verdad, neta, te lo juro. Pero grita, mujer, te están arrancando el cuello. Y todo bajo la vista de alguien. ¿De quién? No lo sabemos. Y sas, esta morra también. Ay, me atoré. Y este güey se lo chupó el diablo. Y este chupacabras. Y este Bad Bunny. Y este Chabelo, porque si se mantiene con vida. Y ahí van todos los gordos. Moraleja del juego, banda. No tengan obesidad mórbida así. Está muy cabrón. Los vuelve malos. Los vuelve glotones. Los vuelve seres pensantes que solamente piensan en comer. Que no diferencian de una persona de la comida. La otra moraleja es: no sean tan delgados como esa morra, porque también los vuelve malos. Bien tergiversada la pinche historia, pero bueno. Y hemos acabado. We finish Little Nightmares. Lo que nunca me hacía sentido de este juego era como por qué los gnomos te empezaban a querer seguir si tú mataste a uno de ellos prácticamente. Y te lo comiste, o sea, I don't get it. El juego me gusta mucho. El diseño. Todo me gusta mucho. Y la historia así por encimita. O sea, no sacándole de que cada cosa. No pensando mucho en que es una historia profunda. Sino es simplemente como de la niña que quiere escapar. Tenía hambre, comía cosas. Y obtenía. Consumió. La carne de esta monja y por eso se... Yo sé que es una monja, no es una monja, pero es un chiste. Y consumió la carne de esta monja y así obtuvo sus habilidades. Y luego se vengó de todos y se escapó del barco. Eso es prácticamente lo que entiendes de manera superficial. Pero ya si luego te pones a investigar un poquito, hay un chingo de cosas de historia que a mí no me llaman la atención. Que me las cuenten... en otro formato que no es el que ya te están diciendo las cosas. Porque se siente más como de... ¡Ey! ¿Quieren ver algo? Voy a rellenar todos los agujeros argumentales de los dos juegos con un chingo de historias.
con un chingo de palabras, de letras, con un putazo de... Pongo el dedo aquí, tapo ese hoyo argumental y pongo este otro acá y tapo el otro. Y listo, está completa la historia. O sea, ya si me pongo, si te pones a diseccionar la historia de que por partes de que, pero ¿y por qué la niña sabía que tenía que ir al de Mao? Porque el director del juego dijo que la niña quería subir a ese lugar. No es como que la hayan metido, ella quería subir. Es como, ¿por qué? Pues es que era una organización malvada y no sé qué. Pero luego te pones a ver el Little Nightmares 2 y te quedas como, ¿what the fuck? Y entonces, ¿qué es ella? O sea, si ella es buena, ¿qué supone que son el resto entonces? ¿Malos? Porque o sea, ella prácticamente se comió a los gnomos. Que luego veremos que realmente los gnomos son... son niños. ¡No son spoilers, hombre! Eso ya salió hace mucho el juego. No son spoilers. De nada. Pero bueno, prácticamente, no sé. No me encanta mucho la situación con este juego. O sea, en cuanto a la historia. Porque el director y los fans de los juegos prácticamente ignoran todos los hoyos argumentales que hay. Y es como de, sí, los tapo con la mano y no existen. Entrecierro los ojos y tiene sentido todo lo que me están presentando. Y es como de, no, al chile no. Está chido el juego, me gusta el juego. Me gusta el 1, me gusta el 2. Pero la historia no tiene sentido, no tiene ni una pizca de sentido. O sea, está mejor si lo dejan como... Es que pues es simplemente una historia así sin pensar y fun y ya. Y yo me quedo como, ah, pues sí, está chido entonces. O sea, porque sí, no tiene sentido. O sea, mientras más lo piensas la historia, más empieza a no tener sentido. Porque si te lo pones a ver desde el punto de vista de que este señor flaco, el TV Man, el pantalla man de Little Nightmares 2, prácticamente está encerrado en el bucle temporal cerrado. O sea, el bucle va a seguir el mismo curso de acciones siempre y no puede cambiar nada de lo que hace. Lo cual se me hace como de, ¿por qué? O sea, como, ¿por qué no lo cambias? ¿Por qué si sabes que tales cosas van a ocurrir, no lo cambias de alguna manera? Y pues es porque ya está predestinado, o sea, ya está premeditado. No va a cambiar nada si ya lo tiene así. Se me hace como, o sea, no sé. Ese tipo de cosas, detallitos de la historia, son cosas que la verdad no me hacen juego, no me hacen entender qué pedo con esto. Me gusta el juego, me gusta un chingo el juego, de verdad que sí. Pero si me pongo a diseccionar la historia, la verdad es que tiene muchos fallos. Y con cada entrega no hacen más que hacer más y más pinche grande la historia. Y más... mezclada, por así decirlo. Más curiosa, pero no la hacen... La hacen más interesante, pero no la hacen más objetiva. No la hacen como que con un fin. Es como de, voy a soltarte todo este chingo de lore, pero no te voy a decir... ¿Cómo se une? Eso te lo dejo a tu interpretación, porque eso es como... No sé cómo juntarlo todo, entonces yo quiero que tú me unas todos los hoyos argumentales, tú, fanático de este juego. Que es algo que no me gusta mucho de Dark Souls. O sea, Dark Souls tiene muchas historias así como de... Ah, por separado están chiditas y tal, pero... Ni el propio director del juego
dice de que, ah, pues es que esta, esto es la historia de todo en sí. El vato ha dicho muchas veces de que, no, pues la historia de Dark Souls está libre a tu interpretación. Cuanto tú sabes es cuanto es la historia. Lo cual es como de, Por eso no pone como que, es que estos finales son canon. Bueno, o sea, técnicamente sí hay uno que otro final canon. Creo que el que tiene la mejor historia argumentada de los juegos tipo Souls es el de Bloodborne. No sé, la historia parece más pensada, más organizada que la de los Dark Souls. Que los Dark Souls pues prácticamente es como de, tengo todo este mundo increíblemente grande, increíblemente lleno de información, y te voy a soltar información a lo güey. Y conforme van avanzando las entregas, te van dando poquitos pedazos más de información. Eso sí, Dark Souls 2 creo que tiene muy poquito que ver con el 1 y con el 3. Así que prácticamente son el 1 y el 3 en sí, la historia más grande de Dark Souls. Porque tienen seguimiento en cierta forma. Pero no sé, o sea, como que no hay un fin de, hey, este es el final canon. Porque hay cosas que medio se contradicen si un final del Dark Souls 1 es canon y el otro no. Si lo tomas en cuenta para el Dark Souls 3, entonces está curioso. Pero sí, bueno. Little Nightmares, buen juego, historia meh. Este es un detallito que a mí me gustó mucho. Y es que prácticamente podemos ver ahí a Ziggs en una isla, varada. Ya no sabe qué hacer, es como de, sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Me habría gustado que te dejaran explorar esta pequeña isla, porque todavía te lo ponen así, como de, jaja, mira, puedes verlo, pero no usarlo. Lo cual me enoja un poquito, pero bueno. Es el creador de Little Nightmares y pues allá él. Ese cuerno en la distancia me imagino que es como un barco. Bueno, así suenan los barcos. Y probablemente se salva. ¡Ey! Extras. Máscaras. Estas son las últimas dos máscaras. Diseños. Diseños, güey. Ah, la verga. No me digas que crashó. Ah, no. Por un momento me asusté con que había crashado, ¿eh? Estos son como diseños artísticos de este juego. Como que en cierta forma tiene sentido verlos, pero pues es que al final de cuentas estos diseños son cosas que fueron rechazadas del producto final de Little Nightmares. Es como el planteamiento de algunos escenarios, los monstruitos. Las sanguijuelas, mira, incluso como tienen piernas aquí. Y asco, eso hubiera dado más miedo, Incluso una parte del nivel donde ves un ojo. O sea, todo esto pues son diseños artísticos que pues... lo vas a ver y vas a decir de que, ah, voy a conectar 2 más 2, pero pues es que realmente todos estos fueron concept art. Se quedaron en simplemente el concepto de que esto podría haber sido, pero no es. Como todo buen concept art. Pero bueno, selecciona el capítulo. Fuck. ¿Quién vi nada? ¿Quién vi nada? ¿Quién vi nada? ¿Quién vi nada?
the fuck? ¿Y cómo veo? ¿Qué me falta? No me dice que me falta. Espérate. Este es el que llevo más que repartido. No, pero pues ya fue todo en sí. O sea, no hay como que más aparte de... Oh my god, no. No, por favor, no. Pero bueno. Y pues así. Vamos a terminar el stream el día de hoy por aquí. Ah, acabamos Little Nightmares y listo. Espero que les haya gustado mucho el episodio del día de hoy. Este, Little Nightmares, ¿eh? Todavía nos faltan los DLCs, pero eso yo creo que lo haré otro día. Porque ya es tardecito y no lo acabo ni de pedo ahorita. Sí está un poco más cortito, pero creo que está más tardado por cuestión de dificultad. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho el stream de hoy. Este... follow, si les ha gustado y así el stream, etcétera. Muchas gracias por los follows. Me lleva, no se actualizó. Es que no tengo esta madre, chale. Se me olvidó ponérmela. Se me olvidó ponerla, chingado. Pero en aquí. Muchas gracias por el follow al XD. Y por cierto, muchas gracias también por el follow a Elena Kibi. Kibi17. Muchas gracias, de verdad. Se aprecia mucho el apoyo. Creo que llegamos a los 100 follows, no estoy seguro. Ya lo chequeé. Como dije, no tengo dinero para andar haciendo algo especial ahorita. Necesito encontrar trabajo primero. Entonces ahora sí haré algún tipo de especial. Haré algo bonito. Pero bueno, los voy a dejar. Sobre Skikin, muchas gracias por pasarte. Thank you very much. A ver si te alcanzo en tus streams ahora. Espero que les haya gustado mucho el stream de hoy. Nos vemos en la próxima. Los quiero mucho. Y bye bye.